bienvenidos a mi canal una vez más. Perdone que he estado un poquito, he estado bien vaga con los videos de español. Les voy a ser bien honesta, no me voy a sentar aquí a decirle que estoy bien ocupada. Y que, bueno, he estado ocupado porque me mudé. Primero que nada, ¿ok? No sé si este video lo voy a tirar antes del video de mis favoritos de marzo. Vamos a entrar a lo que es la caja de bellezas de Walmart. Walmart ofrece esta caja de bellezas por $5 al mes. En sí la caja es gratis, pero solamente pagas por el manejo y envío, que son $5. Y la caja pues te sale $5. Y en esta caja obtienes 5 productos del tamaño de una prueba, el tamaño de prueba. Por $5 al mes tienes 5 productos de tamaño de prueba. Y te vienen con algunos cupones para que compres lo que te vino en la caja. Yo estoy súper encantada con esta caja. Es mi segunda caja, la caja del mes de febrero me encantó también, y sobre todo esta. Esta no la iba a grabar, iba a combinar la caja del mes de marzo con la de abril y hacer un solo video. Pero había muchas cosas, había unas cositas aquí que quería de honestamente hablarles a ustedes, porque de verdad que cuando la abrí dije, yo quería tratar estas cosas. Lo bueno que me gusta de la caja de belleza de Walmart es que son productos que son productos que puedes comprar. No son productos que te dan el travel size, te dan el size para que lo trates, y cuando vas a la tienda a comprar el producto con el tamaño actual, te vale más de $20-$25. No, a mí me fascina la caja de Walmart porque son productos que son baratos y son productos que son accesibles a todo el mundo. No todo el mundo puede comprar un champú que cueste $15. No todo el mundo puede comprar una crema que cueste $35. Así que me gusta esta caja por el simple hecho que los productos son accesibles, los productos son bien, pero bien económicos, y son productos que todo el mundo puede comprar. Así que vamos a ver lo que la caja de belleza de Walmart trajo para el mes de marzo. Así que, como les dije, le trae 5 productos de un tamaño para tratar. Y te trae unos cupones, así que vamos a empezar. Lo primero que trajo, y estoy muy, muy contenta porque a mí me fascinan, es estas toallitas para limpiar, para remover el maquillaje, de la marca Sempo. Esta marca a mí me fascina, es la única marca que uso para cuidado de la piel en la cara. Es la única que uso porque encuentro que no me irrita la piel, me la limpia y me da una complexión muy, 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 muy bonita, y me fascina. Yo honestamente iba a ir a comprarlas porque se me habían acabado. Cuando abro la caja y veo las toallitas, dije, ¡ah! Fueron caídas del cielo porque yo las iba a comprar. Así que cuando las recibí me encantó. Estas toallitas son súper buenas, te remueven el maquillaje. No solamente te remueven el maquillaje, acuérdate que son para la piel sensitiva, son, no te van a crear, no van a crear algún rash, no van a ser muy fuertes para tu piel. Lo otro que vi fue, yo tengo mi body wash, mi lavado de piel, mi lavado de cuerpo, no sé cómo se dice. Mi body wash, el que yo uso es el Dove, y recibí otro Dove, no sé si puedan verlo aquí. Recibí este Dove que es el Go Fresh Nutri Moisture. Te lo digo, yo uso Dove y me fascina usar Dove en cuando me baño, porque me deja la piel súper, súper hidratada, me deja la piel súper suave, y me fascina el olor con la que viene los Dove. Tienen un olor súper rico. Cuando vi este día, que bueno, puedo tratar otro scent. Este que está aquí, me imagino que es un poquito tropical o un poquito frutoso. Porque tiene como una china al frente. Y sí, honestamente huele riquísimo. Huele como a... Yo cuando huelo flores o cuando huelo fruta, me transporto a mi isla, me transporto a Puerto Rico, al calor tropical, me transporto a la playa, y me fascina tener cosas para el verano que huelan a eso, huelan a playa, huelan a tropical. So, honestamente me encantó este, voy a tratarlo, el olor me fascina del que yo tengo, es súper, súper rico. Si tú estás buscando algo que te hidrate la piel, humecte la piel y huela muy bueno, yo te recomiendo los Body Wash Dove. Son súper, súper excelentes, a mí me fascina. Y la otra cosa que recibí fueron un champú y un conditioner. Son nuevos. Yo traté de pronunciarlo en inglés y de verdad, honestamente, no me sale la marca. Te lo voy a poner aquí abajito y voy a poner más información sobre estos productos abajo en la caja de descripciones. Yo estaba los otros días en Walmart y estoy haciendo compra y paso por el área de los shampoos y conditioners. Y afuera estaba esta góndola
con estos shampoo y conditioner. Y rápido me paró, me cogió la, me llamó la atención porque dice que es para reparar y humectar el pelo. Y yo dije, espérate, todo lo que sea para reparar y traer moisture y humectar mi pelo, yo tengo que tratarlo. Cuando lo vi, yo dije, ay, pero es que sí. Y el paquete, el pote es como así de grande. Yo dije, ay, y si no me gusta, gasto 6 o 7 pesos en el champú y el conditioner y después no me gusta. So, cuando honestamente vi esto en la caja, yo dije, ¡ah! Walmart me escuchó. Yo sé que eso es imposible, pero esas son mis cosas que yo pensé, mira, me escucharon y me mandaron los champú y los conditioner. So, me encantó que vi en mi caja estos champú y conditioner y no solamente te dieron un pomito así de chiquitito con champú, que tú dices, ¿cómo yo voy a tratar el champú y conditioner así? Come on, hello. Sino que te dan unos potecitos en donde honestamente, así son, son pero más grandes. Honestamente, tú sacas 2, 3 lavas, dependiendo del largo de tu pelo, de estos potes. So, a mí me fascina el hecho de que honestamente te están dando para que los pruebes, pero para que los pruebes de verdad. Es como que, chica, sí, mano, me lavé el pelo con este lado nada más y mira qué lindo está, pero mira el otro. Porque me lo tuve que lavar con champú natural porque el que trajo no me sirvió. No se va a preocupar por eso, porque con eso puedes lavarte el pelo, por lo menos si tienes el pelo largo, 1 o 2 veces. Yo tengo el pelo corto. Hoy estoy changa, hoy tengo mis extensiones puestas. Pero yo tengo pelo corto, ustedes lo han visto. Entonces, lo último que recibí fue una prueba del perfume de Lady Gaga. No soy muy amante a los olores fuertes, soy más amante a los olores que son un poquito frutoso o que sean limpio o que sean que huelan como a flor. Eso para mí, honestamente, el perfume no me gustó, para mí. Si ustedes lo han tratado, si ustedes les gustan, pues ok. A mí me gustan los olores fruta, que sepan que huelan a fruta o que huelan a tutti frutti, que huelan a chicle. Así me gustan los olores a mí. Pero anyways, entonces esta caja no solamente trae 5 productos para que trates, sino también te traen cupones de los productos nuevos y los productos que trajo la caja para, si te gustan, poder ahorrar dinero en los productos. O sea, a mí me encanta eso. Lo primero que trajeron fueron cupones $3 por si acaso te quieres pintar el pelo, $3 en este tipo de tintes para el pelo. Y si te gustaron los champú y los conditioners, también tienes un cupón de $2 para ahorrar cuando compras uno. So, $2 en el champú o $2 en el conditioner, como yo te lo quieran sacar. Y te trajo también un cupón de $2 en esta, la marca L'Oreal Infallible. A mí me fascina la base, la Infallible Pro Matte. La base es súper buenísima, me encanta. Y yo quería tratar el spray para setear el maquillaje, pero cuando lo fui a comprar costaba como 14 pesos. Y dije, wow, buddy, ¿qué Caribe Hilton tiene ese spray que vale 14 pesos y lo estás comprando en Walmart? Así que lo dejé. Y cuando vi que tengo un cupón de $2, dije, ¿12 pesos? No sé. Pero vale la pena comprarlo. Honestamente, dice supuestamente que setea el maquillaje todo el día y que no tienes que hacerte ningún touch-up. Así que vamos a ver si eso es verdad. Y por último, trajeron un cupón también de $2, ahorrar $2 en la base Maybelline Fit Me. Esta base también la uso, me encanta, la recomiendo, es súper buena. Y voy a decir que era exquisita, exquisita. Es muy buena la base y tienes $2 de descuento en ella. Y lo bueno es que te trae como un poquito para que la puedas tratar. El color que trajo, no sé si trajo todas las cajas son así. Me trajo el color Ivory, eso es bien clarito. No creo que ni me funcione a mí estando sin tanear. Ahora mismo estoy un tan que me lo tengo que arreglar. Y porque, chicas, no vivo en Puerto Rico, no tengo la playa a 5 minutos como la tenía antes. Hoy, ahora en día, tengo que lamentablemente tanearme en mi casa. Anyways, pues honestamente, esto es súper bueno. Esta caja yo la recomiendo otra vez. Son $5 al mes. La caja de bellezas de Walmart te trae 5 productos para que trates y te trae cupones adentro para que compres los productos y puedas ahorrar dinero. Yo creo que honestamente ha sido una de las mejores cajas que yo he comprado, que yo he pagado mensualmente en mi vida. Las recomiendo. Voy a dejar toda la información de los productos que hablé y sobre todo cómo poder suscribirte a esta caja de bellezas de Walmart abajito, allá abajito en la caja de descripciones para que usted también la pueda tratar. Si le gustan estos videos, si quieres ver más videos de suscripciones de cajas de suscripciones de belleza, ya sea de comida, ya sea lo que sea, si le gusta ver estos videos, solamente darle un thumbs up a este video para yo saber que sí le gustan y traerte más videos de unboxing, abrir las cajas de suscripciones de belleza. Y así pues yo digo, ok, dale, vamos a hacerlo.
Así que muchísimas gracias por su apoyo, por su amor. Si no estás suscrito a mi canal, no sé qué estás esperando. Así que dale subscribe. Y no te olvides que si te gustó este video, dale un thumbs up. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. ¡Mua! Besotes. Sean bendecidas, perlas preciosas. Y hasta mi próximo video. Bye.